Hola, hola, bienvenidos, bellas almas, buen día, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Siempre es un placer para mí hacer una transmisión y conectar con todos los corazones de todos ustedes, porque verdaderamente sé que si estás en este canal, al cual te pido que le regales un me gusta, que le des a la campanita, es porque tu corazón está queriendo crecer, evolucionar y elevar su conciencia al nivel más elevado. Por eso estamos aquí y por eso hoy tengo, por supuestísimo, a nuestro queridísimo amigo Arlequín. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. También te puedes suscribir a mis redes Nieves La Paz Interior. Así me encuentras en Facebook y en Instagram. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro queridísimo amigo Arlequín, que hoy nos viene a hablar, bueno, lo que viene a contarnos. Porque él dice que ya la mentira llegó a su fin, ¿eh? Mi querido Arlequín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo está mi vida? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo aquí en Panamá con mucho calor, que estamos en época de lluvia aquí en Centroamérica, entonces ahora pues Claro. llueve casi cada día, no llueve mucho, pero lo suficiente para que suba ese vapor que sube cuando la tierra está caliente y claro, obviamente se pone todavía peor, porque ya es calor con efecto sauna, con humedad. Y la verdad que cansa, cansa. Y entre el cansancio que traigo ya de toda la gira por México y todo esto, pues la verdad que tengo ya ganas de llegar. Quiero llegar ya a Panamá, o sea, a Bogotá y quedarme tranquilito ya en Bogotá. Sí. Y descansar un poquito, porque ya también te lo mereces, ¿no? Después de tanta jarana. Hombre, pues sí, porque ha sido un mes intenso, con muchas escalas, con mucho trabajo. Ha sido bastante intenso, ¿no? Muchos talleres. Ha sido en Monterrey, en Cancún, en Mérida, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, más lo que hice aquí, ¿no? En Panamá, que también estoy haciendo cosas. Estamos liados con el estudio de grabación, estamos liados con cosas. Y la verdad que sí, que ahora todo esto ha sido muy fuerte, muy fuerte. Tengo ya ganas de descansar, que todavía no me había recuperado de la de antes, ¿no? Que estuve en Buenos Aires, descansé unos días en Bogotá y luego, ¡pum!, otra Y vez. Así vámonos. que sí, estoy Es muy ya. pesado estar viajando. La gente cree que vengan aquí, vengan allá. Y no, no, es muy pesado, muy Hombre, cansado. primero que son países que ya conozco, no son países nuevos que me llamen la atención, son países donde ya he estado, entonces no tengo ese aliciente de si voy a un país nuevo. Y luego encima, pues tienes que dormir en camas diferentes, cada semana en una cama diferente, habitaciones diferentes, vuelos, espera. Y la verdad que sí, Comidas, alimentos, o sea, es la todo. comida me afecta mucho, La la comida. altura, todo afecta. Yo te entiendo perfecto porque, a ver, digan lo que digan y a pesar de todo, que nos cuidemos y estemos muy bien, pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Así que todo se resiente. Y ahora Pero todavía me falta de Perú, que ya hoy me estaban preguntando que cuándo voy a hacer algo allí en Perú, lo quiero hacer con Silvia Tejerina, que se lo prometí hace mucho tiempo y tengo el compromiso con ella. Y luego pues me falta Chile también, que voy con Pablo Araya, que me está invitando Pablo Araya, que es el canal de UFO 33, no sé si lo has visto, he grabado con él varias veces. Y bueno, pues queremos hacer Chile, queremos hacer Perú y me va a tocar también pronto, pues ya lo que es la parte de Estados Unidos, ¿no? Que ya Claro. Estados Unidos me están esperando California, en Texas, en Florida. En Florida tengo ahí a Carlos que no para de machacarme, venga al de aquí, que te estamos esperando aquí en Miami. Así que vamos, vamos, pero yo creo que ya voy a tener que pararme un poco ahora y empezar ya después de enero, porque en enero también tengo la expedición al Amazonas, o sea, que iré a Miami si no me come un cocodrilo en el Amazonas, ¿no? Sí. Ah, pues sí, ahora sí que hay que tomárselo con calma y bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando a esta transmisión y hoy Arlequín nos quieres contar acerca de que las mentiras ya creo que están clarísimas, o sea, es que ya no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay gente que todavía se Exactamente. pone la venda en los ojos, pero la mentira ya llegó a su fin, los velos están
súper delgados y está clarísimo. ¿Qué nos puedes contar por si acaso alguno todavía no lo tiene lo suficientemente claro? Todas las verdades ya están saliendo a la luz, ¿eh? Y esto era lo previsto desde el año 1959, que ya se planteaba esto, ¿no? Esto ya es la preparación para la divulgación total, ¿eh? Esto ya es preparar a la sociedad que se vayan dando cuenta, que se vayan mentalizando de que ha habido mucha mentira, porque si le sueltan la verdad de golpe así cruda, pues entonces a más de uno se le iba a quedar el cerebro hecho pelota. Entonces, bueno, como que ya se está, como tú bien has dicho, ya se está transparentando esa realidad que hay ahí detrás de esos velos que estaban puestos. Las programaciones también se están cayendo. Ya hemos visto al teniente coronel Tejero contar la verdad del golpe de Estado y hablando la verdad sobre el rey Juan Carlos. Estamos viendo ya cómo la mentira de Ucrania, ahora Putin era un asesino por lo que estaba haciendo en Ucrania, pero ahora Netanyahu con Israel está masacrando a los palestinos y ya no hay la misma reacción de los medios de comunicación, ¿no? O sea, a los palestinos sí se les puede matar impunemente, sin problema ninguno. Sin embargo, con Ucrania, pues había ahí un poquito de cosa con Putin, que era un asesino, que era un invasor, que tal, que cual. Ahora lo que está haciendo Israel con Palestina es totalmente legítimo, está toda la comunidad económica europea de acuerdo. O sea, es todo una payasada que se está viendo ya públicamente, cómo los medios de comunicación han tratado de manipular la opinión pública y bueno, ya la opinión pública se está dando cuenta ya de todo lo que estaba sucediendo. Esto que ha contado el teniente coronel Tejero hacía como 15 años que ya lo estaba contando yo, ¿eh? Lo que ha dicho ahora el teniente coronel Tejero, yo lo dije hace ya como 15 años y la gente me miraba así como diciendo, joder, el rey, pues sí, y muchas más cosas que sé, ¿no? Como por ejemplo que se dedicaron a duplicar los billetes de 5.000 y de 10.000 pesetas, hicieron duplicaciones en la fábrica de moneda y timbre para después, cuando entrara el euro, que iban a quemar las pesetas, pues se iban a quemar las duplicaciones, por lo tanto se quemaban las pruebas una vez que entrase el euro, ¿no? Y se dedicaron a imprimir billetes en la fábrica de moneda y timbre y se repartían los billetes duplicados, no eran falsos, eran originales, lo único que hacía era duplicar los números de serie, se repartían los billetes en contenedores, ¿eh? Mándame un contenedor. Y le mandaban un contenedor y claro, también llegaban los contenedores a su majestad, obviamente, ¿no? Pero entre ellos han estado repartiendo los billetes en contenedores, que esto lo sabe muy poca gente. Esto me lo contó en Miami un miembro del ministerio de Pío Cabanillas, que se tuvo que marchar y él me lo contó en Miami personalmente, ¿no? Y bueno, muchas cosas que ya se están descubriendo y todavía se van a descubrir más, ¿eh? Todavía se van a descubrir más y todavía se van a ver más cosas. Estamos viendo ya también lo que está sucediendo con la religión. Las mentiras se están manifestando, se están haciendo muy, muy evidentes. Y ya, pues, en inteligencia, pues ya se está trabajando también de diferente manera, ¿no? Ahora ya se están tomando ya medidas. A la nobleza negra ya se le ha dado un ultimátum. Los sombreros blancos fueron a visitar a los miembros de la nobleza negra y le dijeron que ya tenía que acabar el juego, ya estamos overtime, ya se acabó el tiempo. Se han pasado 12 años, ¿eh? De la cuenta prevista se han pasado 12 años. Entonces, yo creo que ya está bastante bien y ahora pues ya hasta la fuente tuvo que intervenir también directamente con la inteligencia artificial y decirle o esto se para o yo te paro, porque la fuente sí puede parar. No la fuente exactamente, pero sí los púrpura. De hecho, los púrpura ya están enviando frecuencias púrpura también para ayudarnos con este despertar, ¿no? Entonces, sí veo que se está ya preparando un tinglado bastante fuerte, las manifestaciones de la verdad empujan, se está manifestando la verdad cada día, incluso en la ley de género, todo esto de los géneros, los 27 géneros diferentes, 27 sexos que llegaron a sacar, ya se está viendo hasta ridículo, ya se está viendo patético, o sea, ya digamos que la gente está tomando conciencia de lo que está pasando. Que se levanten, que no se levanten. Yo pienso que solamente con que se queden en casa, con que sea un autoencierro, igual que nos encerraron cuando a ellos les dio la gana, con un autoencierro
personal de que uno quiera quedarse en casa 10 días nada más, si nos pusiéramos de acuerdo, podría ser efectivo. O sea, en 10 días un país. Paralización del planeta, otra vez, Claro, por motu claro. propio. Claro, 10 días todo parado, trenes, aeropuertos, todo parado, Ya se supermercados. acaba la economía del país completo. Y sería una bofetada por parte del pueblo muy grande. Y no hay que ponerse violento, no hay que hacer nada, solamente decir, pues mira, pues ya que hace 2 años nos encerraron, pues nos encerramos ahora nosotros. 10 días, ¿no? Venga, vamos a quedarnos en casa 10 días de vacaciones. Total, no pasa nada. Pero habría que tener ese criterio de unidad, habría que tener ese criterio de hermandad y darnos cuenta de que realmente lo que quieren probar es eso. Si lo tenemos o no lo tenemos, eso es lo que trata la élite de probar ante la Confederación Galáctica, ¿no? O sea, lo que quieren probar es que no nos merecemos la libertad porque no somos capaces de ganárnosla. Y eso es cierto, o sea, en cierto modo, ahí la élite se justifica mucho con la Confederación Galáctica, ¿no? Porque lo que espera la población es que le regalen la libertad. Y la Claro. libertad no se regala, la libertad es un regalo que un ser se hace a sí mismo y tiene que aprender eso, tiene que aprender a regalarse la libertad, tiene que decir, esta libertad me la regalo y me la consigo y me la trabajo, ¿no? Pero bueno, es la lección que tenemos que aprender aquí. Claro. Esto que dices es bien real, porque aunque fuera así y que mañana todos el mundo empezara a quererse poner de acuerdo, empezarían siempre los antihuelguistas, automáticamente a sabotear todo el proyecto, porque ¿cómo se va a quedar sin trabajo, no? O sea, entonces, lógicamente, viene el saboteo. El humano no está dispuesto a correr riesgos, quiere todo comidito, peladito y en la boca, y entonces, esto que acabas de decir, el ser un ser soberano implica la soberanía de expresar tu verdad, de pararte, y decir, basta, con esto ya no juego, con esto ya no me hago cómplice tampoco, con esto ya es para salir de la matriz, tengo que salir del jueguito en el que estoy corriendo como ratoncito constantemente. Y si no salgo de esa ruedita de Sansara, pues definitivamente el juego no se acaba, y no se acaba porque no se autoeligen. Y este es parte de... En el reto, en el reto y en la dificultad está el regalo, ¿no? El regalo de su propia libertad, que es parte de lo que la gente tiene que entender, que esto no van a venir las naves a salvarlos y a sacarlos y a ¡hala! Ahora ya están todos salvados. Pues esto no es así. Te lo ganas por derecho. Sí, ya he visto también a Carlos III, el nuevo rey de Inglaterra, que también estuvo dando en el Parlamento inglés una conferencia y lo abuchearon, le dijeron de todo. No acepta Inglaterra tampoco ya el rey Carlos III, al Carlito de Marras tampoco lo está aceptando ya Inglaterra. Todos los países en Escandinavia y en el norte de Europa ya han decidido comenzar con la deportación de toda esta marabunda de migrantes ilegales, que lo que han hecho ha sido sacarlos de las cárceles, porque no tengo nada en contra de los emigrantes, porque yo llevo toda mi vida viajando por países y siempre he sido emigrante. Pero yo he ido, como muchos españoles que nos hemos ido al extranjero a trabajar por todo el mundo, hemos ido a eso, a trabajar. No hemos ido a violar niñas, ni hemos ido a robar en los supermercados, ni a lo que está sucediendo ahora con toda esta marabunda de delincuentes que lo han sacado de las cárceles de muchos países africanos y del norte de África, magrebíes. Y los están mandando directamente de las cárceles a Europa, o sea, los están sacando de las cárceles para enviarlo a Europa. Y esto se ve perfectamente como es una operación para desestabilizar, pero ya se está viendo, o sea, las mentiras estas ya se está viendo, ya se está viendo. He leído que son todos los emigrantes estos, no hay mujeres, no hay niños, son solamente hombres. Estos hombres llegan en edad militar, ¿eh? Son edades militares. No son incultos, muchos de ellos hablan varios idiomas, son gente con carrera y no llegan a trabajar, o sea, no van a ser
efectiva su carrera o sus estudios. No, son gente con carrera, son gente que hablan varios idiomas y que, sin embargo, lo que hace es delinquir y violar. O sea, se ve claro que son órdenes que están cumpliendo para que vayan desestabilizando Europa. Claro, esto va a terminar como, pues, se prevé que lo que sucederá, pero ya se sabe, ¿eh? Ya se sabe cuál es el plan. Lo que sucederá es que querrán echar a una peleita, unas discrepancias, así como hemos visto en Francia, pues sucederá en España, sucederá en Italia, de musulmanes contra cristianos, contra judíos. Todo esto es un plan sionista. Esto está definido desde hace décadas, ¿no? De que al final lo que van a hacer los sionistas es eliminar a los judíos, haciéndose pasar por falsos judíos que se hicieron. Ellos se declararon los famosos askenazis, los famosos házaros, que son los sionistas. Pues ellos ahora ellos se hicieron pasar y han estado todos estos años haciéndose pasar por judíos, cuando en realidad lo que pretenden es acabar con los judíos y con los cristianos y con los musulmanes de un golpe. O sea, lo que quieren es que entre los tres se peleen y quedarse ya los sionistas como líderes. Y bueno, los sionistas vienen de Ucrania, vienen de Israel, son los ázaros, ¿eh? Son los ázaros y están controlando todo el mundo. Pero ya todo esto ya se está descubriendo. El otro día Donald Trump ya se estaba pronunciando también sobre este tema. Los juicios en Estados Unidos también se han puesto ya en marcha. Se está deteniendo ya a muchísimas cabezas, ¿eh? Cabeza, ahora mismo ya veía esta mañana un artículo que decía los títeres sin titiriteros. O sea, ya no hay titiriteros. Hay títeres, sigue habiendo títeres, pero ya no hay titiriteros que los dirija. Entonces ahora son títeres que andan con las cuerdas partidas, las cuerditas que les manejaban se han roto, se ha cortado la comunicación y ahora son títeres que andan buscándose la vida como pueden. Por eso andan robando el máximo para intentar quitarse del medio, para intentar esconderse, que no van a tener dónde esconderse, porque para eso se puso el domo, para que no pudieran salir. O sea que no. Claro. Debajo tierra no se pueden meter porque los hermanitos Urma ya hicieron la limpieza abajo, ya se ha hecho la limpieza arriba también, entonces ahora lo que se están es congregando, se están concentrando en la superficie. Aquí arriba donde estamos ya no pueden ir hacia adentro de la tierra porque lo han sacado hacia afuera, arriba ya no pueden estar porque lo han bajado hacia abajo, se están concentrando todo en la superficie y ahora lo que espera la Confederación Galáctica es que seamos nosotros los que despertemos aquí ahora en la superficie y empecemos la lucha contra ellos, ¿no? Y ahí será cuando vendrá ya también el apoyo, ¿eh? El apoyo vendrá, pero vendrá cuando nosotros lo comencemos. O sea, como tú bien has dicho, nadie va a venir a salvarnos. Tenemos que ser nosotros los que comencemos a salvarnos, porque eso forma parte de esta enseñanza, forma parte de este plan, forma parte de este juego. ¿Cuánto tiempo tardaríamos nosotros en tomar la decisión de ser nosotros los que nos liberemos? En el momento en que seamos nosotros los que comencemos, ya vamos a tener el apoyo. Entonces sí vamos a ser apoyados. Pero primero tendremos que dar nosotros el paso, ¿eh? Primero somos nosotros los que tenemos que hacernos soberanos y hacer valer nuestras libertades, hacer valer nuestros derechos, hacer valer nuestro planeta, hacer valer nuestra cultura, hacer valer nuestros valores. Y ahora, una vez que hagamos eso, el apoyo no va a faltar, pero quieren ver que somos capaces de hacer por nosotros solos, ¿eh? Siempre vamos a estar observados, nos están observando. Siempre nos están observando, pero quieren ver qué somos capaces de hacer por nosotros mismos. Ya he dicho también en la entrevista hace un ratito con Silly Compato, a todos los guerreros, a todos los comandantes que aporten ya su granito de arena. ¿Cuál es el granito de arena? Comprometerse ya, despertar. Solamente tenemos estas armas, que son ¿qué? Las computadoras, los teléfonos. Desparasitarnos nosotros, ponernos nosotros en orden, hacer nuestro trabajo interior y trabajar mucho con internet y propagar las mentiras, así como también propagar las verdades, ¿eh? Para que más hermanitos vayan discerniendo lo que es mentira, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es verdad, ¿eh? Entonces, eso es un trabajo que todos los guerreros de la luz, todos los comandantes que nos escuchan, ya deberían de tomarse en serio. El otro día me confirmaban que había 1 millón de comandantes dormidos todavía, de 8 millones de comandantes que hay. Es verdad que el 90% ya se ha despertado, pero bueno, falta este 10% que deberíamos ya de empezar a mover para que vayan despertando.
Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo prácticamente en estos momentos es un plan muy orquestado desde hace mucho tiempo atrás, que como les falló por Ucrania, por acá, entonces ahora van por este lado, porque lógicamente también hay mucha tela de dónde cortar de todos estos politicuchos que están por acá, y los sombreros blancos están tratando justamente también de hacer toda su labor en este sentido para ir acabando con estas cabezas. Al fin y al cabo, de alguna forma tiene que hacer que la humanidad se alebreste también y no se quede indolente de todo esto. Pero aquí la situación es justamente no solo que no te quedes indolente, sino qué podemos hacer, todas estas personas despiertas en estos momentos, Arlequín, ¿cuál sería tu sugerencia? Ya nos damos cuenta, estamos viendo, ¿qué es lo que tú en estos momentos recomendarías? Porque además estamos en un momento donde estos velos están muy delgados, donde estamos en medio de un portal muy importante que va a entrar hasta las profundidades, Así queramos o no queramos, vamos a entrar a las profundidades de los sótanos a sacar todo lo que no nos agrada personal y colectivamente, Entonces ya lo hemos visto con estos eclipses, cómo las fuerzas internas son más fuertes que todo. ¿Y qué sería tu sugerencia para todos en estos momentos? ¿Qué podemos hacer? Pues primero, mucha calma, ¿eh? Esto hay que tomárselo con mucha calma, con mucha paciencia, porque así vamos a evitar la ansiedad. Y Buen punto. aprovechar este tiempo para ponernos nosotros interiormente al día. Va a ser muy bueno, porque encima, suponiendo que llegase ya lo que es la ley marcial, los militares en la calle, la gente, bueno, pues mucha calma para los despiertos. Aprovechar para interiorizar, no tendremos luz si llega el apagón, con lo cual vamos a aprovechar para desconectarnos de internet, para descansar. Si no podemos salir a la calle a pasear, pues lo que hacemos es que nos sentamos en el balcón, podemos mirar a la calle, podemos estar tranquilos, pero sobre todo el trabajo interior. Y irnos preparando energéticamente, porque cuando veamos estas señales, el flash solar está a punto. Cuando ya veamos esas señales, el flash solar está a punto de caer. Y va a depender de nuestra limpieza que hayamos hecho a nivel de eliminar toda la negatividad que traíamos dentro. Tenemos que eliminarla de una vez y poner nuestra frecuencia en sintonía con la frecuencia del flash solar en la medida de lo posible. No vamos a llegar a sintonizar esa frecuencia tan fuerte que va a llegar del flash solar. Pero un poco es que no te dé el choque devastador. O sea, se trata de que aunque te choque, por lo menos que el impacto sea lo menos posible y el impacto se va a ver reducido en la medida en la que tu frecuencia esté más alta, en la medida en la que tu frecuencia se encuentre más cerca de la frecuencia del flash solar. Menos brusco va a ser la sacudida, menos brusca será la sacudida. Si te agarra con una frecuencia muy baja y te da la frecuencia alta del flash solar, te puede hacer pelota, te puede desintegrar incluso, ¿no? Que es lo que le va a pasar a muchos oscuros. O sea, el que esté ya metido en densidades muy profundas, que ya no estamos hablando de alguna cosita por limpiar, sino que estamos hablando ya de portales orgánicos que están con entidades dentro. Esas entidades no tienen la capacidad de aguantar el flash solar, por eso viene el flash solar, porque eso es lo que va a terminar, ¡pum!, de limpiar toda esa basura de portales orgánicos y va a quitar todo eso que hemos visto de clones. Los clones tampoco van a aguantar, o sea, todo lo que sea no humano y que no vibre en la frecuencia adecuada se va a eliminar con el flash solar. Ese va a ser el verdadero reseteo de la luz, no el reseteo de la élite. El flash solar será el reseteo de la luz. Claro, y esto es muy importante porque esta frecuencia va a afectar a toda la materia en el planeta y nosotros somos parte de esa materia y nos va a afectar igual. Entonces, lógicamente, si tú no estás en condiciones, pues lógicamente te va a pegar de una u otra manera. Ya hemos visto también que los síntomas se han recrudecido porque es cada vez que nos aprietan la Están tuerca, subiendo, están subiendo. Están subiendo, están subiendo. Estamos viendo estos días donde las tormentas geomagnéticas, los vientos que están habiendo
los kilómetros por hora son cada vez más fuertes y esta eyección plasmática que llega, lógicamente, nos revoluciona todo el ADN, porque no es lo mismo caminar así nuestras celulitas a empezar a girar a toda velocidad. Entonces, esto es parte justamente de si no estás listo, pues tu cuerpo dice hasta aquí llegué y bye, ¿no? Es muy importante en este sentido, Arlequín. Hay mucha gente que algo que tocamos el otro día en uno de los programas, dice, ¿y qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué me sugieren? ¿Cómo me preparo? ¿Con qué cosas? ¿Puedes darles alguna idea? Porque de veras lo sabes, hasta me contactan vía teléfono, vía WhatsApp para preguntarme este tipo de cosas. Está la gente así como, ahora sí ve las orejas al lobo, ¿eh? Y le digo, pues bueno, por lo menos no compres cosas que tengas que guardar en el refrigerador, porque si no va a haber luz, ¿cómo para qué? Muchas latas, muchas conservas y mucho samba, bolitas de samba ahí guardaditas para unos días y ya. Tampoco va a ser muy largo, como mucho son como 3 semanas. Son 2, pero bueno, se podría alargar a 3, no va a ser más. Pero si van a ser 3 semanas o 2 semanas, interesante. Va a ser muy interesante en cuanto al silencio, en cuanto a la recapacitación. ¿Cómo nos podemos entretener nosotros? Pues obviamente lo que más efecto va a hacer en nosotros para subir la vibración va a ser la coherencia. Sin coherencia no levantas la vibración, por mucho que sonría, por muy falsa alegría que quieras mostrar, porque ya estoy cansado de ver a la gente alegre cuando todo va bien. Cuando las cosas están mal ya se ponen a llorar y se deprimen y se van al psicólogo. Así no hacemos nada, ¿no? Eso no es subir la vibración. Para subir la vibración hay que ser coherente. En los 4 pasos de la magia, ¿no? Lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace, ¿eh? Ahí hay que tener esa coherencia. Y ahora, si tienes esa coherencia y navegas en bondad y eres una buena persona, que lo llevo ya diciendo 2 meses, llevo ya con esta palabra, solamente tenemos que ser, pues eso, buenas personas. Todos sabemos lo que está bien, lo que está mal. Entonces, seamos buenas personas, no metamos las narices, si no lo entendemos, no metamos las narices en estas noticias falsas que están dando, tanto de Ucrania como de Israel, como de toda la política. No veamos ya la televisión, dejemos ya eso, ya sabemos lo que son las televisiones, a través de ahí es como te manipulan, a través de ahí es como te van metiendo miedo, te van metiendo culpa, te van metiendo todo, porque encima la culpa del cambio climático la tenemos nosotros. Ellos pueden hacer lo que quieran, pueden meterle fuego al Amazonas, pueden hacer de todo, pero ellos no son culpables de nada. La culpa es nuestra, somos nosotros los que calentamos. Ahora, los pedos de las vacas pues también contaminan mucho, las guerras no contaminan. Eso, lo que contamina es los pedos de las vacas, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que sale por la televisión, que es basura para tu cerebro, ¿qué necesidad tenemos ni de procesarlo siquiera? O sea, que ya verlo y escucharlo ya te baja la vibración. Ya solamente con que prenda la televisión, tú ya solo ya te estás bajando la vibración, porque sigues entregando tu poder, sigues dándole poder a esas mentiras que te cuentan. Y si tú vas buscando la verdad, ¿qué haces escuchando mentiras? No tienes que escuchar mentiras, sino que vas buscando la verdad. Entonces, es simple, no es difícil. Y este tiempo ahora que tenemos, pues vamos a desparasitarnos, porque también sabemos ya que los parásitos nos están afectando anímicamente y nos están afectando también en la frecuencia, obviamente. Ese es su trabajo, de los parásitos. Y te van metiendo ideas y te van metiendo emociones. Y esas emociones, obviamente, que te mete el parásito, no es para que tú estés vibrando alto. La emoción que te va a meter el parásito va a ser para que vibres bajo. Y como parásitos son todos, los de adentro, los de fuera, los de la iglesia, los del Vaticano, son todos unos parásitos. Aquí hay parásitos que tenemos chiquitos, parásitos medianos, parásitos grandes, parásitos con zapatos que andan caminando por la calle. O sea, que hay un zoológico de parásitos que vuelve a ser otra vez que se cae la mentira. O sea, ya lo estamos descubriendo, ¿no? Puro zombi. Zombie por todos lados y parásito por todos lados, ¿no? Y ahora ya lo tenemos identificado, sabemos que son clones. Ahora ya se está dando cuenta la gente de lo que está sucediendo, porque mira tú qué bien lo hace
de que te dicen así, que sí, que el Pentágono, que ya está reconociendo que hay vida extraterrestre, que ya está reconociendo que se han visto algunas naves. Vamos a ver, vamos a ver. Media población está durmiendo con extraterrestres en la cama y está teniendo hijos con ellos que no son de ella ni son de lo que se cree que es su marido o su esposa. Que estamos durmiendo con extraterrestres, que nos estamos mezclando, que nos están hibridando, que están ovulando a mujeres con semen que no es de su marido y que ese niño que nace no es de su marido, son óvulos implantados en abducciones. Esto está pasando desde hace décadas. Y esos niños están naciendo y se están moviendo en los supermercados y en los cines y están entablando relaciones con nosotros. O sea, nos están agarrando terreno de una forma muy estúpida, pero media población está durmiendo con extraterrestres y está teniendo hijos que no son de ellos y son ovulaciones en laboratorio que la hacen los mismos extraterrestres en las abducciones y después le vuelven a poner el óvulo a la madre en la cama y ella piensa que ese hijo que está pariendo es de su marido y nunca lo fue. De hecho, he visto casos ya de hombres culpar a su esposa de haber sido infieles, la esposa jurar que nunca le habían sido infiel, hacerle la prueba de ADN al niño y efectivamente el niño no es del papá. Pero es que la esposa sigue jurando que ella no ha hecho nada. Esto está sucediendo y esto es una tragedia en muchos matrimonios. Y eso que está sucediendo, pues no es ni más ni menos que ovulaciones que se han hecho fuera de lo que es el lecho conyugal. Esas ovulaciones se hacen en el laboratorio, fuera de la misma casa en la que ese matrimonio está viviendo, la ovula y después la vuelven a acostar en la cama. Claro, después entran con el problema de que ese niño no tiene ADN del papá, el papá piensa que su esposa le ha sido infiel y en verdad la esposa no le había sido infiel. Lo único que está pasando es que estos mamones, pues no le importa nada los problemas que tú puedas tener, porque encima si te vuelves loca o si sufres, pues mejor, más energía para ellos, ¿no? O sea, todo Claro. es comida para ellos, con lo cual tienen doble ganancia. Por un lado, están implantando hijos que no son nuestros y son de ellos, y por otro lado les estamos regalando dolor y sufrimiento con los problemas que todo eso genera, ¿no? O sea, todo esto hay que darse cuenta ya para que de verdad veamos que las mentiras se están cayendo. O sea, realmente estamos viviendo una dramatización de todo esto terrible. Ya está bien de que nos cuenten historias baratas de que se han visto naves. Yo ya de verdad, cuando veo videos por ahí que hablan de que se ha visto una nave, de que esto, de que lo... Pero qué coño nave, pero si estamos durmiendo con ellos, si estamos teniendo sexo con los extraterrestres, por favor, reaccionemos ya de una vez. ¿Hay alguna manera en que la gente se pueda dar cuenta si tiene una situación de este tipo en su casa y hasta en su cama? Bueno, pues si tenemos en cuenta lo que son los narcisistas, lo que son los psicópatas y lo que son los bipolares, que volvemos con que son tres mentiras. No existe el psicópata, no existe el narcisista y no existe el bipolar. Lo que existe es cuerpo humano con entidades dentro, ¿eh? Entonces, esos son los que hacen los daños. ¿Cuántas personas hay viviendo con narcisistas? Pues no es un narcisista, es un extraterrestre, es una entidad. No Sí. es un psicópata, es una entidad. No es un bipolar, es alguien que tiene varias entidades dentro. Dos mentes, bipolar que es dos mentes, está bien, una es la suya y la otra ¿de quién es? Esto últimamente me han contactado bastantes personas que tienen familiares, hermanos, etcétera, que de pronto han sido ya como tomados como zombies y ya no son la sombra de lo que aquellos eran, ¿eh? Y tienen actitudes, por un lado, así dispares como muy agresivas hacia sus parejas, hacia las personas que aman, y verdaderamente, por otro lado, están como zombies perdidos, en ratos como muertos, como zombies, literal, como zombies. Está habiendo muchísima gente que me ha platicado de este tipo de cosas. ¿Has sabido tú algo? Claro. Estamos ahora mismo, todos estos zombies, todos estos seres que estamos viendo son clones, muchos de ellos son clones, y estos clones los ocupan entidades. Y luego están las hibridaciones, que es esto que acabo de explicar, que ovulan a humanas, a mujeres humanas, las ovulan.
con esperma de ellos y luego se lo implantan a ella, ¿no? Este tipo de cosas ya está pasando y esto es lo que está creando a los zombies y se están integrando, o sea, han llegado a integrarse. Esto tiene que ver también con esta barrida y esta limpieza que se está haciendo en el planeta y que estos güeyes están ahí como a ver de dónde me agarro y se agarran de todo lo que ven con baja vibración. Claro, en el momento en el que tienes baja vibración, eres susceptible de parasitación. En el momento en que se te baja la vibración, estás abriendo la puerta para que entren. También entran con el alcohol. El Claro. alcohol es muy peligroso y sobre todo de noche. No es conveniente. ¿Por qué? Porque si bebes por la noche y después te vas a dormir, es el momento perfecto para ellos, ¿no? Porque por un lado estás profundamente dormido y encima el alcohol anula tu voluntad. Por lo tanto, si te acuestas borrachito o borrachita a O dormirla, drogado, o drogado, con drogas de estas fuertes, pues entonces psicodélicas de estas locas. está abriendo las puertas para que cuando estés durmiendo te estén entrando. O sea, el sueño profundo es el momento que ellos usan para entrar en ti y manipularte o abducirte o llevarte, es cuando estás en el sueño profundo, que viene a ser como a las 3, 4 de la madrugada. Pero ahí, si encima has tomado droga fuerte o te has metido alcohol o estás ya vibrando de antemano en baja vibración, si estás deprimida o estás triste o lo que sea, estás en una vibración baja, a las 3, 4 de la mañana en el sueño más profundo, ahí es cuando te van a entrar y te van a llevar a cualquier nave y te van a hacer lo que ellos quieran. Después te vas a sentir que sientes algo, después te vas a sentir con molestia, te vas a sentir, vas a tener la sensación de que algo pasó. Entonces hay que escucharse, hay que saberse escuchar esto. Cuando te levantas por la mañana con mal cuerpo y sientes como que no te sientes bien, como que la noche no ha sido normal, es que ha pasado, ¿eh? Es que ha pasado. Tu mente no recuerda nada porque ellos te borran la memoria, pero tú en tu ser, en tu fondo, tú sientes que algo no está bien, te levantas mal, te levantas no contenta, no te levantas descansada, no te levantas animosa, no te levantas con ganas de hacer el día, te levantas apesadumbrada, te levantas con una baja vibración que dices, bueno, ¿y esto por qué? Si yo ahora solamente me acabo de despertar, no Claro. estar cansado, no puedo discutir con nadie, no he discutido con nadie, no he visto a nadie, yo he despertado y me siento mal. ¿Por qué me siento mal? Porque sientes que algo te han hecho. Lo que pasa es que no lo recuerdas, ¿eh? Claro, te borraron el chip, te borraron el cassette, Claro. pero eso no quiere decir que no haya sucedido. O sea, Exactamente, exactamente. y que tu cuerpo no haya sido el que haya sido el vehículo transgredido en todo momento, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Otra cosa, que se me viene a la mente y que también, es una pregunta frecuente, se dice que los espejos dentro de las habitaciones son, pues estos hacen de portal. Obviamente tú estás de acuerdo con esto, ¿verdad? En el 59, cuando estábamos creando Q, se reían conmigo porque me decían, Arlequín, le va a hacer a la gente romper los espejos, tío. Va a hacer que la gente rompa los espejos, porque los espejos los van a tener que romper. En serio, porque son portales. Realmente son portales y entran y salen por los portales, no los extraterrestres. Ahí estamos hablando de los arcontes y entidades plasmáticas que no tienen cuerpo. Los extraterrestres sí tienen cuerpo. Pero hay entidades plasmáticas y hay arcontes que estos entran y salen por los espejos, por los enchufes de la electricidad. Por eso hubo que poner. Los oscuros no son idiotas. ¿Por qué ellos quitaron la energía de Tartaria, no de Tesla? O sea, yo ya me enojo con esas cosas como que Tesla descubrió la energía del éter. No, no fue Tesla. Tesla lo que tenía era acceso a los archivos de Tartaria. En algún sitio él consiguió documentos de Tartaria y fue capaz de volver a montar esos sistemas eléctricos que usaba Tartaria. ¿Por qué los oscuros eliminaron la comunicación inalámbrica? Porque con los cables para los arcontes y para seres de estos plasmáticos era mucho mejor viajar a través de los cables y poder entrar en las casas a través de los enchufes.
Y no solamente a través de los enchufes, que ahí he visto que hay muchas personas que duermen con la televisión encendida. Esto es un portal. Esto es un portal. Dormir con la televisión encendida es de lo peor que se puede hacer. Esos son portales. Las televisiones encendidas por el enchufe. Entra el arconte y te sale por la pantalla. Yo me acuerdo cuando salieron las televisiones, después de lo de Simplemente María, después empezaron las televisiones. Después Se de distinguió. Lucecita. Lucecita, Simplemente María, ¿no? Que era radio y todo el mundo allí con la radio escuchando mientras hacían Sí. punto. Todo el mundo hacía el quehacer con la radio y la telenovela. Claro. Y cuando empezó el tema de las televisiones y todo eso, yo me acuerdo que las viejas le decían a las nietas, cuando la nieta se empezaba a desnudar delante de la televisión, la vieja le decía, no te desnudes ahí que te está viendo la gente de la tele. Y se reían de la vieja, se reían de la viejita, decía, ay, abuela, ¿qué cosas más tontas dice? ¿Cómo me van a ver de la tele? Pues sí, te estaban viendo. La viejita tenía razón. Claro que nos Claro. ven por la tele. Y nos están viendo por todas partes, nos están viendo. Claro, como por la camarita de la computadora, aunque tú creas que no, que no prendes la cámara para nada, pero todo el tiempo te están viendo. Te están viendo todo el tiempo y nos están escuchando, ¿no? Entonces, todo Claro. esto hay que tenerlo en cuenta. Y dormir con la televisión prendida, eso es eso. Cuando ya estás más confiada, cuando ya estás en el sueño más profundo, ahí es cuando te salen por la pantalla de la televisión y se te meten a ti, que también están parasitando mascotas, porque como las mascotas duermen con los amos, duermen con los propietarios, pues ahora te parasitan al perrito, te parasitan al gatito y cuando el gatito se te mete en la cama, el perrito se te mete en la cama, se sale del perrito, se sale del gatito y se te mete a ti, ¿eh? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. No estoy diciendo nada, me he criado con animales, con perro y con gato y me encanta. Y jugar con un gato me encanta. Pero tengamos cuidado en lo que es el sueño y por lo menos tengamos cuidado en el tiempo en el que estemos, en el que estamos, perdón. Tengamos cuidadito en este tiempo en el que estamos porque es un tiempo donde van a buscar cuerpos. Esta gente Claro, está buscando porque cuerpos, los están que dando meten sus cuerpos. patadas de ahogado también ellos, y entonces lógicamente se quieren agarrar y trincar al primero que se deje, ¿eh? Claro. Ya se está descubriendo todo el montaje que han hecho y estas mentiras que se están desvelando, que se están revelando, por eso estamos en el momento del apocalipsis, que Claro. era el apocalipsis, que es la revelación. ¿Qué se está revelando? Se está revelando la verdad. Está saliendo la verdad a flote, está cayéndose ya la mentira y estamos viendo cada día más claro cómo ha sido la maraña, cómo ha sido el juego, cómo ha sido la trampa, ¿no? Y precisamente por todo esto que estamos viendo, por este engranaje tan bien montado y tan complicado, es por lo que se colocó el domo, ¿eh? Porque Claro. incluso en las tierras alrededor, que hay alrededor de acá, en los continentes que están alrededor de estos cinco continentes en los que está el domo montado, ellos se quisieron proteger de todas estas entidades. Es que todo esto, si se quita el domo y todas estas entidades salen hacia afuera, se van al otro lado de la Antártida y agarran a los que están allí. Entonces, claro, todo esto había que hacerlo dentro de una zona completamente segura, completamente asegurada, y para eso estaba el domo y para eso se ha creado todo este show, ¿no? Para que desde aquí, por eso se habla de lo que pasa en el domo se queda en el domo, ¿eh? Esto es así. Esa es la ley del domo. Lo que pasa en el domo se queda en el domo, no puede salir del domo. Entonces ya sale el ser, pero sale el ser con su aprendizaje. Una vez que Claro. salgamos nosotros con nuestro aprendizaje, nosotros ya saldremos. Lo que te pasó, lo que me pasó, lo que le pasó al otro, todo eso se queda en el domo. Nosotros hemos venido a llevarnos nuestra experiencia, a llevarnos nuestra vivencia, nuestra capacitación, porque también hemos venido a capacitarnos. Hemos venido con diferentes misiones, otros han venido pues para empezar a programar la nueva Tierra, otros han venido para empezar a difundir, otros han venido para ser masa crítica y apoyar en la luz. O sea, cada uno ha venido con una misión, pero sí que es verdad que estamos ya reconociéndonos, o sea, estamos ya viendo y despertando a estas misiones que tenemos cada uno y ahí es donde nos tenemos ya que centrar. Ahí es donde tenemos ya que centrarnos. La luna ya está siendo intervenida también. Parece ser que paulatinamente están bajando las frecuencias de la luna. Y
tiene mucha lógica, porque no podrían meter el flash solar con la influencia de la luna, porque la luna lo que hace es bajarnos la frecuencia. Entonces, claro, si la luna está bajando la frecuencia por un lado y ahora el sol trata de subírtela, pues como que tienen que hacer pelota. Entonces, ahora ya lo que están es progresivamente, están ya bajando la intensidad de la luna para que no nos vaya afectando tanto, para que no nos tenga tan pendejos. La luna es terrible. Yo de verdad tuve la experiencia personal con acercarme a la luna cuando llegué aquí y sentí en mi ser lo que esa energía, lo que esa frecuencia que emite la luna es capaz de llegar a hacerle a un ser, no ya a un humano, sino al ser, al espíritu. Te anestesia, te deja idiota. Es una frecuencia que si le pega al espíritu lo dejan zombie. Se queda el espíritu que no sabe ni de dónde viene, te deja tonto. Y así es como han conseguido ir desconectándonos del espíritu. Por un lado te adormecen en el espíritu, por un lado te adormecen en el avatar, por un lado te drogan, por un lado te dan chantrai, por el otro lado te dan comida envenenada, por otro lado tienes los medicamentos, por otro lado... Y te van metiendo y toda esa insistencia que es, pues el pánico que nos tiene. Pánico que nos tiene, o sea, si nos pudieran poner candados y cadenas alrededor, pues nos lo pondrían. ¿Por qué? Porque nos tienen pánico. Ellos saben que una vez que despertemos se acabó. Ellos saben y ya saben que falta muy poco ya para este día, ¿no? Claro, finalmente estamos aquí ahora, elegimos vivir este momento y elegimos para intentar comprender justamente en todo momento por qué lo hicimos y cuál es nuestro aprendizaje y nuestra sabiduría de todo esto, quiénes somos al final, quiénes somos. Eso es recordar justamente quiénes somos en conciencia, esos seres divinos, y empezar a creértelo y llevarlo a tu día, a tu vida, a tu forma de moverte en este mundo, para que realmente des a luz a tu propia luz. Y desde ahí podamos construir esta nueva tierra, este nuevo planeta que verdaderamente ya nos lo hemos ganado a pulso, porque es que nos andan zangoloteando para todos lados. A todos lados. Arlequín, estamos en un portal energético superpoderoso, vamos camino al 11-11, ya la semana se siente superpotente. Hemos tenido una semana con unas tormentas superpotentes. ¿Qué recomiendas a la gente en estos momentos, estos días, para Pues aprovechar mira, mayormente la fe? les recomiendo que se hagan un taller de rescate que tengo con Silly y con Pato el 11-11. Es Ah, un día buenísimo. perfecto para poder ir al pasado, aprovechar el portal, irse el 11-11 al pasado y rescatarse. Y rescatarse es una de las cosas que yo recomiendo porque empoderan tu cuerpo mental. O sea, el cuerpo mental se queda debilitado con todo esto. Y con los Claro. rescates te vuelve a recomponer tu cuerpo mental, agarras mucha más fuerza y te quitas malas sensaciones de encima de todos los fractales de tu cuerpo mental que se han quedado por ahí repartidos a lo largo de tu vida, que te están enviando esos fractales mala vibración también. O sea, es muy difícil vibrar alto si tienes partes de ti atrapadas en el pasado que te están enviando vibraciones bajas. Y esto no ha pasado a todos, ¿no? Esto nos ha pasado a todos porque todos hemos nacido y ya de entrada el parto es el primer trauma. El bebé cuando es parido, el susto y las sensaciones que pasa y el que lo toquen con una toalla, que nunca lo habían tocado con una toalla. O sea, toda esa manipulación que padece el bebé desde que sale del vientre de su madre hasta que lo ponen otra vez en los brazos de la madre, esa hora o esa hora que tarda ese proceso para el bebé. Es algo muy, muy traumático porque él no sabe qué Totalmente. carajo está pasando y lo pasa muy mal. Está Y pasando te un muy reciben mal. y te dan un zambombazo a la Claro, primera, una nalgada. ¡Ah! te dan la nalgada, luego encima Te te meten reciben a abajo leches, esta madre. y No hago luego más te que metes llegar en a la este mundo ducha. y lo primero que me hacen es dar un madrazo. Pues, o sea, es Claro. realmente venir a este planeta desde el principio es tremendo. Eso le pasó a un padre que estaba presenciando el parto de su esposa, que eran dos gemelos,
Y después de darle la cachetada al primero que nació, después el segundo, al médico le costaba trabajo sacarlo, ¿no? Y le dice al papá, dice, pues este segundo parece que no quiere salir. Dice, hombre, claro, después de ver lo que le ha hecho al hermano, ahora Pues totalmente, no quiere. totalmente. Porque verdaderamente no nos damos cuenta, pero desde que venimos a este mundo sí vivimos muchísimas experiencias traumáticas y todas esas experiencias están cargadas en tus células, en tu ADN y todo eso lo traes con muchos miedos que se van plasmando en tu día y en tu vida, bella alma. Por eso la importancia de hacer todo este rescate, este proceso de sanación del niño interior, del adolescente, ya sea con la persona que tú más empates, pero es importante hacerlo en este despertar de conciencia. Es fundamental sanar, liberar, perdonar, para transformarse realmente. El ser necesita dejar atrás parte de lo que fuiste y desapegarte para ir hacia adelante. Es fundamental en estos momentos. Y hay energías que están a nuestro favor porque no solamente toda esta energía está tóxica todo el tiempo, hay muchísima más luz para que este trabajo sea muy rápido en estos momentos. Así que hay que aprovecharlo. Taller Rescate Online. Busquen el canal de Sili Pato para compartir y ahí estará toda la información. Entren en la página. Porque luego me bombardean con mil mensajes de que Arlequín les diga, no, Arlequín no les va a decir nada, bellas almas. Yo Entren no, yo en el canal de Sili Pato y ellas sí les van a dar toda la información para compartir de cómo hacer este taller que hay disponibilidad el día 11 del 11 vía online, vía online con Arlequín. Y aprovechar así y sanar y liberar y rescatarse a uno mismo. Porque eres un ser divino, bella alma. Porque es momento de que lo recuerdes, ¿eh? y de que se lo ¿Cómo? crea. Tiene que Exacto. recordarlo y creérselo, porque si no se lo crea, igual que si no lo recordara. Claro. Lo que es creído es creado y manifestado. Entonces, Exacto, exacto. para crear hay que creérselo, ¿eh? Y no porque nada más lo quieras todo ver con estos ojitos, porque estos ojitos ven muy parcialmente. Tienes que empezar a ver más allá de las formas, ¿eh? Más allá. Arlequín, ¿con qué nos despedimos en esta semana tan intensa? Pues yo me despediría diciéndole a la gente un poquito lo que dije antes, ¿no? Es la hora de que ya aportemos todo nuestro granito de arena, es ya la hora de que realmente comencemos ya a apagar las televisiones totalmente. El problema es que muchas veces por los niños, no, si no es por mí, si es por el niño, que no, eduquemos ya a los niños sabiamente, o sea, lo que no podemos es nosotros estar queriendo despertar y deja que nuestro hijo siga las desviaciones de lo que es el sistema de los dormidos. O sea, ¿tú cómo puedes querer pretende despertar tú y estar disfrazándote con tu niño para ir a Halloween? Que lo he visto ahora aquí en México, ¿no? Y me lo decían madres despierta. Ay, sí, pero es que me he disfrazado por el niño. Que no. Explícale al niño que no, que él no se va a disfrazar tampoco. ¿Por qué? Porque los que se disfrazan están siguiendo unas historias que tú, mi hijo, no debes de seguir. Y eso se le explica. Y él lo va a entender. Si los niños, si le habla como personas adultas, te entienden. Ahora, cuando Claro. le hablas como pelotudo, entonces cuando no sabe qué le estás diciendo. Pero si le hablas como una personita pequeña que es, pero una persona, él lo va a entender y tú le dices, no, tú no te vas a vestir de Halloween porque eso es una costumbre muy mala. Y si tú ves que los demás niños se divierten, déjalo a ellos tranquilos, pero tú no lo hagas. Y él va a escuchar a su mamá o va a escuchar a su papá. Lo que no podemos es caer en el juego de que yo no quiero ver la televisión, pero la pongo por el niño. Yo no sé nada de Halloween, pero por el niño. Yo no quiero saber nada de la Navidad, pero monto el árbol en mi casa y pongo las pelotas por el niño. Pero vamos a ver, ¿por qué le quieres dar a tu hijo lo que no quieres para ti? ¿Qué clase de padre, qué clase de madre somos? O sea, lo que tú no quieres para ti se lo da a tu hijo. Esa es la coherencia que estamos hablando. Claro. Y ahora ahí llegan justamente las pruebas, esas pruebas de decir, estoy siendo coherente, congruente con todos mis actos,
en todo lo que pienso, en todo lo que siento, en todas las situaciones, me muevo en esa coherencia o juego a, ay, sí, aquí sí, pero, ay, no, pero a ratitos acá. Porque esto, como dices tú, esto son pelotudeces y tonteras. Esto no es conciencia y esto finalmente no nos lleva a esta evolución. Tenemos que ser coherentes y tenemos que darnos cuenta en todo momento de dónde la estoy regando. Porque si yo no me doy cuenta, no más, no he crecido y no he evolucionado. A mí me llama muchísimo la atención que la gente me dice, yo ya desperté, yo ya me di cuenta, pero sigo jugando a la pelota donde, en la Sí, cancha que me conviene. claro. Vamos, oye, esto no has entendido nada, bella alma, ¿eh? Si tú sigues así jugando a la pelota según la cancha que te convenga en el momento que te convenga, sigues en la película y perdóname, te llamarás muy despierto, pero yo en estos momentos te digo, no has despertado. ¿Qué Correcto. opinas? Si no hay coherencia, no hay luz. Para que haya luz en ti tiene que haber coherencia. Si no, la coherencia, digamos que es el switch, el switch que hace que la luz entre, será la coherencia siempre. Porque sin coherencia no hay avance. Sin Súper. coherencia hay contradicciones, sin coherencia hay cosas que no están establecidas. Entonces no estás despierto, no estás trabajándote interiormente, no estás haciendo lo que de verdad debes de hacer. En el momento en que tú haces tu trabajo bien hecho, automáticamente la coherencia aparece sola. Así es. Y esa lucha interna que empiezas a vivir dentro de ti, que es tu propia verdad deshonrándote a ti mismo, ¿eh? Eso es esa lucha hace que te conviertas en la carne de cañón de toda entidad, ¿eh? Porque la incertidumbre de estar así en el peloteo constante no te mantiene en eje. Entonces, chécalo muy bien, bella alma, porque lo que estás recibiendo en este video es información súper importante para que verdaderamente enciendas tu propia luz y te hagas acreedor y merecedor a realmente dar este salto evolutivo que ya te mereces, bella alma, aunque le tienes mucho apego a ese sufrimiento y a todo el dolor, qué horror. Pensar en venir en otra vuelta, se me paran los pelos. Yo ya lo dije, yo ya dije, última vez que voy, no vengo Saben más. contar conmigo, ya no cuenten. No, no, no. Yo antes de venir lo advertí, lo dije, digo, no me llamen más que no pienso entrar. No, no, no. Bien, Arlequín, muchas gracias. Nos vemos pronto, Nieve. bellas almas, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, donde ponen su atención, intención y energía, crece y acontece. Entonces es súper importante, bellas almas, manténganse en la luz y sean la luz, expandan la luz y sean la luz que quieren ver en el mundo. Un abrazo de mi corazón al suyo. Chao, Bendiciones Nieve. infinitas. Nos vemos.